Yo espero que ya se haya convertido en un hábito este tema que estamos tratando el día de hoy, cómo ser más fuerte en la adversidad. Hago este programa, procuro hacerlo una vez al año y procuro atraer a personas que, que les cambia la vida. Llámese porque se quedaron sin trabajo, que ya lo hicimos, llámese porque los engañaron en sus casas, las personas que menos creyeron, o tuvieron la traición de su mejor amiga o mejor amigo, pero también quienes sufren alguna enfermedad. Presento en este programa una mujer muy guapa, muy joven, 37 años, ama de casa, que la vida le cambió radicalmente debido a un gran maestro que nadie queremos tener, pero que aprendemos mucho, y que es el cáncer. Bienvenida, Citlali. Es Nancy Citlali, aunque todo el mundo te conoce como Citlali. Así es. Palafox Caxiola. Así es. Gracias. Gracias por permitirnos entrevistarte el día de hoy. Gracias a usted. ¿Cómo ser más fuerte ante la adversidad? Y unos pajaritos nos dijeron que te entrevistáramos a ti. Unas pajaritos que te quieren mucho. <laughs> Esas personas que les has tocado la vida con tu testimonio. ¿Por qué hay tanta gente que te admira, Citlali? ¿Por qué hay personas que dicen, es que haberla conocido, en lugar de irla a animar, ella nos animaba a nosotros? ¿A qué se debe? Creo que es la fe. La fe y, y siempre creer que a los que Dios ama todo lo que nos pasa es para bien. Eh, también yo creo tener la capacidad de, de saber valorar lo que tienes y lo que se va, lo que ya no está en ti. En algunos momentos puede ser la salud, que ya no la tienes. Entonces no pensar que estás perdiendo algo. Decir, bueno, ¿qué es lo que me queda y qué es lo que tengo que hacer? Cuando te dan el diagnóstico, ¿qué fue lo primero que pensaste? Muerte. Muerte, abandono de mis hijos, dejarlos solos. 17, 11 y 8 años de edad. Así Hombres, es. varones. Varones. ¿Pensaste en que te ibas a morir? Sí, lo primero que se te viene a la mente es muerte y cómo lidiar y en automático yo como mamá decir, ¿cómo dejas a tus hijos preparados? Y en base a la edad que tienen. Pero después Llega el momento de pensar, decir, no esto no, no esto se equivocó conmigo. El universo no se equivoca, pero decir bueno, ¿por qué a mí? Es la primera pregunta. Luego es para qué. Y después dices, bueno, ya está aquí. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Combatir y luchar, luchar, Lucha. defenderte. O es normal que tengas tu etapa de llorar, de gritar, de decir por qué yo, por qué a mí la viviste? La viví, sí. Y lloré lo que tenía que llorar en el momento que tenía que hacerlo. Y lloraba y decía, ok, se salió lo que tenía que salir, ahora lo que sigue. Y es combatir, defenderte. Luchar es como si estuvieras atacando a algo. Yo lo veo como, como que solo me defendí. No quiero lastimar a nadie. Ni inclusive ni al cáncer. Pero él me está, vino a atacarme a mí. Entonces yo me voy a defender. ¿Por qué tanta gente te admira, Nancy? Nancy, Citlali. Porque te conocen más como Citlali. Pero tu primer nombre es Nancy. ¿Por qué tanta gente te admira? No lo sé. A ver, ¿por qué todo el mundo dice que eres un testimonio de esperanza? Tu actitud, ¿cuál es ahorita? Siempre he sido positiva. Siempre... He sacado las fuerzas que no tengo en algún momento de la oración, de agarrarme de algo espiritual y de, de, de pedir, o sea, y, y creer. Y aparte veo a mis hijos y no tengo opción de ser otra cosa. O sea, no hay opción de, de derrota ni de darte por vencida. Al ver a mis hijos, yo digo: No, esto no es para mí, no me corresponde y sale de mi vida por completo. Y esa es la mentalidad. Lo decreté. Está decretado. Lo Está la decretada, decretada vida, salud para ti. Así es. Siempre lo decreté. Mis amigos lo decretaban. Cuando yo les comenté a mis amigos sobre mi problema, yo lo primero que hice no fue para decir, tenganme lástima. No. Oren por mí. Ayúdenme. Mándenme buenas vibras. Las malas vibras no las quiero. Esas que dicen, ay, pobrecita, tiene cáncer, ay, esto. No. Lo que quería era, Mándenme cosas positivas. Te deseo lo mejor, oren. Lo que yo no podía hacer en en muchos momentos, yo no a veces no podía orar. Estaba a veces molesta y decía, "Señor, no no pienses que, que eres tú. Soy yo, yo tí, yo sé que tienes un propósito. No lo entiendo, no lo conozco." Pero, y le pedí a toda mi gente que orara por mí, que me ayudara en ese sentido, que me mandaran las cosas buenas. ¿Qué te dicen los médicos ahora, después de tanta oración, de tanta actitud positiva de tu parte, de tantos decretos positivos que has hecho? ¿Qué te han dicho los médicos en relación con tu enfermedad, el cáncer? Que ya no hay cáncer en mi cuerpo y estoy en etapa de remisión y de, de prevención, prevenir. Ahorita estoy con medicamentos preventivos. Y con actitud de todo, alimentación preventiva de todo. Ella es Nancy Citlali Palafox eh, Gaxiola, a quien le doy las gracias por venir a este programa que año con año hacemos, de más fuerte ante la adversidad. Eres una mujer fuerte, eres una guerrera. Llenaste esta cabina de vibra positiva, de bendiciones. Damos gracias a Dios por tu vida, Nancy. Nancy Así es. Citlali. Gracias. Gracias de todo corazón. Gracias a usted. Más que un programa eh, donde querramos hablar de cómo ser más fuerte ante la adversidad, es un homenaje a personas que son fuertes ante la adversidad. Hoy recibo una persona que aprecio mucho, Jaime Garza Hernández, que tengo que decir que es el papá de mi productor de Por el Placer de Vivir de Joel Garza. Además, papá de Samara, de Jaime, de Mayra. Cuatro maravillosos hijos que usted tiene, uh -huh. casado felizmente con la misma desde hace muchos años, no, con Doña Minerva, quien le mandamos muchos saludos. Y al papá de Joel, a don Jaime Garza le diagnosticaron cáncer, pero la actitud de él fue impresionante desde el primer día. Don Jaime, le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Eh, sus órdenes. A ver, ¿qué pasó? Usted le diagnostica el cáncer de esófago. Me dijo. Que Joel me dijo, papá está batallando para tragar. Y luego batalla y luego batalla, ya no quiere ni comer o, o se le devuelve un poquito el alimento y, y yo luego, luego, pues, ¿cómo te explico, amigo? Como médico, y pensé luego, luego en ese tipo de diagnósticos, que se haga rápidamente estudios, se los hizo y le dijeron que tenía cáncer. ¿Qué fue lo primero que pasó por la mente? Eh, lo primero que pensé es... Que pues cáncer era la muerte según el doctor, ¿verdad? Entonces, pero ahorita hay muchos medicamentos muy avanzados. Gracias a Dios y gracias a los médicos salí adelante, logré salir adelante. Este, sí fue una situación muy difícil el, el, la primera vez que me dicen tienes cáncer. Este, gracias al apoyo de mi familia, mis hijos, eh, salí adelante eh, y, eh, y así estoy ahorita, muy bien. A ver, pero usted cuando le dieron el diagnóstico, pues obviamente sí se me agüitó. Claro que sí. Y más claro. porque andaba con su bata de hospital, de esas batas horrorosas claro. que no cierran de atrás. <laughs> y pues, que es espantoso. Y usted decía, ya sáquenme de aquí, yo me quiero largar al rancho. Porque a usted le gusta el campo, le gusta el monte. Claro. Ama los animales, <laughs> ama la vida, la, los árboles. Usted ya se quería ir, pero le dijeron, se tiene que quedar aquí porque empieza el ciclo de quimioterapias. Claro. Pero ya usted ven, siempre decretó vida, ¿no? Claro, yo inicié el ciclo de las eh, radiaciones y las terapias en diciembre 6, en diciembre, primeros de diciembre, y las terminé en enero 6, el cual yo salía de las, de las quimios, solo iba a mis quimios, yo no quise que mi esposa me acompañara, yo quise tomarla solo, de aquí me iba al rancho yo solo, manejando mi camioneta, los doctores decían, oye, te vas a ir solo, sí, yo no siento nada. Yo me siento bien, no te sientes mal, no siento nada. Yo no sentí lo que fueron las quimios, yo no sentí nada. este Gracias a Dios, gracias a mi familia que me apoyó mucho, a mis amigos, a mis amistades que pidieron mucho por mí eh, y, y me dieron fuerza para salir adelante. Yo creo que depende de las personas con las que convivas o platiquen contigo, es el ánimo que te dan. Eh, yo creo que eso es una forma de salir adelante. ¿Usted cree que su familia fue la que y sus amigos son los que le ayudaron en ese tratamiento, en la curación de su cáncer? Eh, en parte el apoyo que me eh, en, en el apoyo que me dieron y el tratamiento que lo llevé a oye, cabo. Y el cabello se le caía. Se me empezó a caer a puños y me sentí medio mal. Le dije a Joel, oye Joel, consígueme una peluca porque me siento raro. Este, se me empezó a caer el bigote también, el cual me quedaron tres chimpitas, me lo moché y dije, bueno, pues Diosito, tú sabes lo que haces conmigo, yo voy a luchar por salir adelante. Y ahora mira el, el bigotón que trae. Mostachón pintado. <laughs> Mostachón pintado. Oiga, don Jaime, ¿qué le dice a la gente que ahorita tiene... Después de enfrentarse a este, no sé qué eh, adversidad, enemigo, a este maestro llamado cáncer que nadie queremos tener, por cierto. Este, ¿qué le dice a la gente que hoy está mortificado por algo? ¿Qué aprendió usted con esto? Yo creo que todos podemos salir adelante eh, echándole ganas y teniendo una actitud positiva hacia la enfermedad. Yo creo que logran salir adelante. Logramos salir adelante. Yo tengo mucha fe en, en esto. Digo, eh, eh, cambió mi vida, cambió la alimentación, cambió muchos hábitos que tenía este, para llegar a esto. Eh, yo les pido que eh, podemos lograr mucho echándole ganas. Él es Jaime Garza Hernández, 64 años de edad, que también es una persona que para mí es fuerte ante la adversidad y que le cambió la vida nada más la suya la de toda su familia que ahora lo admiran más de lo que lo admiraban anteriormente y es por su fortaleza por su actitud positiva y deseo que esta actitud siga por siempre bendiciones gracias. don Jaime gracias por estar hoy en el placer de hoy. muchas gracias